Entonces pueden tener cualquiera de esas cosas a la mano, inclusive también pueden tener una mesa, la mesa, pueden utilizar la mesa del comedor, lo vamos a ir analizando a través de la sesión, cómo vamos a organizar y cómo vamos a utilizar esos recursos que tenemos en casa para poder practicar tenis de mesa de alguna forma. ¿Listos? Nos vamos a poner de pie, todos, toditos, todos, vamos a desesperarnos un poquito, vamos a relajarnos, vamos a estirarnos. En este momento sí los quiero ver a todos. Quiero verlos a todos. Ya miro, ya cuadro el... ¿Cómo es que se ve aquí en pantalla? Cambiar diseño y en mosaico. ¿Listos? Muy bien, Juliana. Sebastián Rojas, te veo. Angie, Alejandro, Franci. Activen sus cámaras. Y córrete para atrás, Ciro, para que tengas espacio para poder hacer la activación. ¿Listos? ¡Bien, Alejandro! Vamos. Esa cara, Sebastián. Todos tenemos caras de recién levantados, no se preocupen, no pasa nada. Antes les agradezco un montón por estar en este espacio y por hacer algo diferente un día sábado. Eso está muy bien. ¿Listos? Bueno, vamos a abrir los brazos. Grandes, 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 grandes. ¿Qué está haciendo Henry? Espérenme tantico que se nos, ya. Abrimos los brazos, grande, 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 grande. Estiramos arriba y pueden hacer el sonido bestial de un recién levantado. Ah. Y relájense, listo. Vamos a empezar. Movimientos del brazo derecho hacia adelante. Suavecito. Círculos hacia adelante. Cambiamos al otro brazo. Miren a ver quién más está escribiendo por ahí para unirse. El otro brazo. Apúrese, Roberto, que ya iniciamos. Los dos brazos hacia atrás al mismo tiempo. Despacio, no hay afán, y ya me dio calor. Atrás. Codos hacia adentro, los codos. Ahí me ven bien, ¿cierto? ¿Sí? ¿Un like? ¿Sí me ven bien? Sí, listo. Codos hacia adentro, esperen, bajo un poquito la cámara. Codos hacia afuera. Ahí sí mejor. Codos hacia afuera. Muñecas. Empezamos a mover las muñecas hacia afuera. Eso es. Muñecas hacia adentro. Están crujientes, ¿cierto? Yo también estoy toda crujiente. Eso hace... por estar todo el tiempo pegados al computador. ¡Listo! ¡Vamos a girar! Vamos a abrir las piernas un poco más ancho de los hombros y vamos a empezar a girar el cuerpo. Giro, giro, giro. Eso es. Muy bien, muy bien. Vamos a subir la rodilla al pecho, la otra, una y una, vamos subiendo, una y una. Al pecho, a los glúteos, talón al glúteo. Eso es, movilicen, movilicen, todo lo que puedan. Ahora rodilla al pecho y patada. Rodilla al pecho y patada. Rodilla al pecho y patada. Vamos. Bueno, esa es la parte de la movilidad articular. Vamos con la parte específica del calentamiento. Sé que la mayoría de ustedes, bueno, todos han tenido experiencia con tenis de mesa. A Juliana le voy a enseñar hoy a desplazarse. Entonces vamos a hacer pequeños desplazamientos. Existen desplazamientos de dos tipos, los cortos y los largos.
Vamos a hacer desplazamientos tipo corto. Observen mis pies. Se los voy a enfocar. Los desplazamientos tipo corto. Vamos a abrir las piernas muchísimo más ancho de los hombros. Flexionamos, echamos el cuerpo hacia adelante. Ven que está demasiado al piso. Y el juguete de mis gatos. Entonces, flexionan las piernas, echan el cuerpo hacia adelante, el glúteo hacia atrás. Y vamos a estar en punticas de pies. ¿Listo? Al estar en punticas de pies, se llama navegación. Entonces vamos a estar acá. Punticas de pies. Cuando yo les diga uno, vamos a la derecha y volvemos al centro. Cuando yo les diga dos, vamos a la izquierda y volvemos al centro. Cuando les diga tres, van a pegar un saltico hacia adelante. Tres. Y voy atrás. Cuando yo les diga cuatro, un saltico atrás y vuelvo al centro. ¿Listo? Ese es el desplazamiento de tenis de mesa. Los voy a ver a todos. Vamos. Enfoquen sus pies, si pueden. Enfoquen sus pies para poderles corregir cómo está la posición de los pies. Jordan. Ah, Jordan es Sebastián. ¿Y quién es el? Ah, ¿quién es el otro? Ah, no, ya. Ok. ¿Listos? Va. Punticas de pie. ¿Listos? ¿Ahí me alcanzan a ver bien? Sí. Va. Y empezamos a saltar en el centro. Punticas. Los veo. Echen el cuerpo hacia adelante. Saquen el glúteo. Echen el cuerpo hacia adelante. ¿Listo? Uno. Alejandro, aquí voy. Y sigo en el centro. Sigo en el centro saltando. Sigo en el centro. Dos. Izquierda y vuelvo. Eso es. Uno. Eso es. Muy bien. Vamos, vamos. Dos. Eso es. Tres. ¿Hacia dónde es? Al frente y vuelvo. Cuatro. Atrás y vuelvo. Cinco. No hay. ¿Dónde van? Ah. Juliana, salta más en la puntica de los pies. Uno. Derecha. Dos. Tres. Cuatro. Y al centro. Y descansamos. Debieron sentir la energía en el gemelo, ¿sí? Denme un like si lo sintieron en el gemelo. Ok, Alejandro. Alejandro se perdió. Listos. Ahora lo vamos a hacer más continuo. Más continuo es de la siguiente forma. Si yo digo uno. Hola, Roberto. Estamos calentando. Ya me puedo Estamos ir, ya. Calentando. Estamos calentando pierna, hágale pues. Listo. Voy. Y si le decía tu micrófono cualquier cosa, ¿vale? Listo. Listo, entonces les estaba explicando que ahora lo vamos a hacer más continuo. Cada vez que yo diga uno, me voy a quedar desplazándome. Espérenme a ver si me alcanzo a mirar. Trin, 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 acá. Si yo digo uno. Uno, centro. Derecha, centro. Todo el tiempo. Derecha, centro. Hasta que yo cambie la instrucción. Dos, entonces voy izquierda, centro. Y me quedo ahí. Ya no me voy a quedar en el centro todo el tiempo. ¿Listos? ¿Entendido? Like si entendieron. Ok. Alejandro. Bien. Ah, con toda la actitud. ¿Listo, Roberto? Perfecto, va. Empezamos en el centro. Abren bien las piernas, echen el cuerpo hacia adelante. Espérenme, miro. Trin, 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 trin. Acá. Echen el cuerpo hacia adelante. Glúteos hacia atrás y punticas de pies. Arrancamos. Uno. Y me quedo ahí. Eso es. Dos. Izquierda. Y me quedo ahí. Eso es. Alejandro, agáchate más. Eso, Alejandro, bien. Tres. Adelante y atrás.
hombro atrás y adelante. Vamos, 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 aguanten. Centro y descanso. Échese un chorrito de agua. ¿Listos? Ahora vamos a combinarlos. Ojo. Miren, yo me veo. Ok. Échenle gafa. Estamos en el centro. Posición inicial. Bien abiertas las piernas, fuertes, punticas de pies. Glúteo hacia atrás, pecho hacia adelante. Voy a estar en puntas. Yo les voy a decir uno. Cruzan. Uno. Cruzan por delante, cruzan por detrás, por donde quieren. Y sigo. Uno. Dos. Uno. Ah, ¿verdad que solamente es uno y, uno y ya? Bueno, coloquémosle uno por derecha. O sea, derecha adelante. Dos, izquierda adelante. ¿Listos? Ese es más sencillo. Vamos. Posición inicial. Los veo. Raqueta. Aquí. Espérenme, bajo esto para ver a Franci. Y ubico esto. Espérenme un segundo. Acá, sí, bien. Listos. Posición inicial. Preparados. Cierra un poquito las rodillas, Sebastián. Eso. O sea, no hacia afuera, sino derechitas hacia el frente. Eso es. Y empezamos. Punticas. Este va más rápido. Uno. Derecha por delante. Dos. Izquierda por delante. Pero mantengan la posición, no se me paren. Uno. Dos. Uno. Dos. Muy bien. Uno. Manténganlo. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Vamos, manténganlo. Uno. Dos. Uno. Dos. Y descansan. Deben sentir que quema el gemelito. Tomen ese chorrito de agua. ¿Cómo se sienten hasta el momento? Activen sus micrófonos. ¿Cómo se sienten? Súper bien. Juliana, dime. Bien, profe, hace rato no entrenaba tenis de mesa. Pero ya te calentaste porque tenías frío. Sí, ya, estoy súper caliente, tranquila. Eso está muy bien, eso está muy bien. ¿Quién más? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo te sientes, Sebastián? ¿Bien? Yo sí. ¡Juan Diego! Muy bien. Dime, Sebastián. Bien, bien, me hacía falta hacer ejercicio. Estoy oxidado. Este ejercicio es muy suavecito. Digamos que si vamos pensando en las otras clases que vienen, dependiendo de la cantidad de gente que estemos y demás, voy cuadrando también otras actividades con un poquito más de dificultad para ustedes. Para que lo vayan entendiendo, ¿vale? ¡Ay! ¡Listo! Ciro, ¿cómo te sientes? Cansado. ¡Ay, no! ¡Sean flojos! Yo sé que Alejandro no está cansado. Alejandro, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Sí? ¿Firme? Bien. Roberto, apenas llegó, entendí, le pregunto, ¿para qué? Tiene que calentar más. Franci, ¿cómo te sientes? Bien, Jenny, súper. ¿Sí? Listo, bien. Juan Diego, activa tu cámara para poderte ver. ¿Listos? Apenas llevamos 15 minuticos. Vamos a hacer los últimos 3 ejercicios y arrancamos con la parte. Dime, Juan Diego. Vas a saludar nomás.
Ay, Juan Diego, no sea ñoño, ¿qué es ese hombre? Acaba de despertar. ¿Qué estás en qué? Acaba de despertar. ¿Qué tal? Pues conéctese y actívese, mijito, que hasta ahora estamos calentando, hágale ver. Tengo clase ahorita, profe, en serio. Entonces se lo va a pasar a verlo. Bueno, gracias, Juan Diego. Hasta la próxima. Que te vaya bien en tu clase. Vale. ¿Listo? Vamos. Juicioso. Listo, siguiente ejercicio. Ojo, ahora vamos con los desplazamientos largos. En los desplazamientos largos vamos a mantener la posición inicial de cada golpe. Es decir, si yo estoy perfilado para hacer golpe de drive, me paro diagonal, ¿cierto? Entonces, al pararme diagonal, cuando yo vaya hacia la derecha, que es mi drive, exacto, mantengo la posición diagonal. No es que yo esté diagonal y me traslade y me ponga de frente. ¿Listo? Vamos a mantener la posición diagonal. Si la quieren exagerar un poquito, mejor, para que puedan tener mayor capacidad de golpeo con el dorso y con el antebrazo. Entonces estoy acá y me desplazo a la derecha. Pero aquí voy a pegar un paso más largo. Si quieren, pueden desplazar una a la otra. Mírenlo acá. Para que puedan hacerlo más amplio. ¿Lo viste, Juliana? Mira, acá, acércate. Aquí, desplazo acá y mantengo la posición diagonal. ¿Listos? ¿Me alcanzan a ver? Esperen, yo miro primero mi pantalla y ahí sí les retroalimento. ¿Listos? Acá, posición diagonal, posición inicial. Desplazo, drive y vuelvo. Desplazo, drive y vuelvo. Miren el paso tan largo. Desplazo, drive y vuelvo. ¿Listos? Vamos a hacer solamente al drive. Ahorita les enseño al revés y después lo combinamos, que son los últimos tres ejercicios. ¿Listos? Posición inicial. Soy diagonal. Si soy diestra, diagonal a la derecha, ¿no? ¿Listos? Va, al drive. Una, y vuelvo. Dos, y vuelvo. Tres, y vuelvo. Cuatro, y vuelvo. Cinco, y vuelvo. Seis, y vuelvo. Siete, y vuelvo. Ocho, y vuelvo. Nueve, vuelvo. Diez, descanso. Vamos ahora hacia el revés. Miren el del revés. Estoy en posición inicial, diagonal, en mi mesa, y me voy a desplazar al revés. De frente, vuelvo, diagonal, de frente, diagonal, de frente. ¿Listos? Arrancamos. 5, 4, 3, 2, 1. Arrancamos al revés, de frente, posición inicial. 1, 2, 3. Muy bien, Juliana. 4. 5, 6, 7, 8, de frente, diagonal, 9, de frente, diagonal, 10. ¿Listos? Agarren su raqueta o cacerola. Juliana, si no tienes raqueta y tienes cacerola, hágale. Yo lo voy a hacer con la cacerola. Bueno, ya vengo, voy a buscarla. Dale pues, para motivar. Para motivar con la cacerola, vea. Dios santo, me preocupa es que se le haga un hueco, que se me suma. ¿Listos? Creo que ya viene doña. ¿Y tú sí tienes ping-pong, Sebastián? ¡Ay, qué es eso! Ah, bueno, bien. Esa te sirve. Porque me voy a tirar esa cacerola más bien. Así. A mí nadie me supera con la cacerola. Hago unos huevos re buenos. Esperemos a Juliana. Y arrancamos.
Debería ponerlos a todos con la cacerola. Llegó María Camila. Muy bien, María Cali. María Camila, lleva, tráete tu raqueta y un bifón. Urgente. Listo, no voy. Y activa tu cámara. ¿Listos? Juliana. Oiga, sí, deberíamos ir todos con la cacerola. No, mentiras, quédense con la raqueta. Yo lo hago con la mini raqueta. No, esto no rebota ni el alma. Bueno, les voy explicando. Vamos a hacer el último ejercicio en donde combinamos el movimiento, los golpes con los desplazamientos. Dime. Muy bien, María Camila Puerto, muy bien. ¿Qué pasó, Roberto? No, es que no me veía, pero ya. Ah, ok. ¿Listo, Juliana? Muestra tu cacerola. No. Ah, con raqueta, entonces voy, todos vamos con raqueta. ¿Listos? Desechenle gafa. Vamos a hacer el último ejercicio que son con las sombras. Espérenme, yo me miro primero y ahí sí utilizamos el ping-pong. Entonces, estoy en posición inicial. Pero miren la posición inicial, no. Bien abajo el glúteo, ¿listos? Y vamos a hacer uno de drive, uno de revés. Entonces voy al drive, golpeo. Centro, revés, golpeo. Centro, drive, golpeo. Centro, revés, golpeo, centro. ¿Listos? Vamos a hacer 20 para poderles ver los golpes. ¿Listos? Va, posición inicial. Todos los quiero ver así como Calderano. Como Timo Boy. Bueno, como Timo Boy también. Háganle a ver. ¿Listos? 5, 4, 3, 2, 1. Derecha, drive. 1, revés. 2, drive. 1, revés. 2, drive. 1, revés. 2, drive. 1, vamos 6. Revés, 2, drive, 7, revés, drive, 8, revés, drive, 9, revés, drive, 11, revés, pero desplácense, los quiero ver, 12, revés, drive, 13, revés, más rápido, drive, 14, revés, drive, 15, revés, drive, 16, revés, vamos, vamos, drive, 17, revés, drive, 18, revés, 19, vamos, drive, 19, 20, última, drive, 20, revés, y descansamos. Échense un chorrito de agua. Y vamos para la parte de coordinación. ¿Listos? Entonces, descansen, tomen aire. Sé que no todos tienen la misma posibilidad del piso, que el piso les rebote. Y no todos tenemos la misma pelota que nos pueda colaborar. Entonces, los primeros ejercicios que vamos a hacer son de control en la raqueta. ¿Listos? Y hacemos diferentes movimientos con las piernas. Vamos a mantener la bolita encima de la raqueta. A ver, los veo a todos. A la altura del ombligo. ¿Listo? Los veo. Y como es un ejercicio de coordinación, va implícito todo lo que tiene que ver con estímulos visuales y auditivos. En este momento estoy siendo auditiva porque estoy dando instrucciones. Vamos a abrir las piernas muchísimo más ancho que los hombros. Vamos a bajar el glúteo, pero sin coger la bolita. Ahí está, eso. Vamos a bajar los glúteos y voy a bajar la raqueta hasta la altura de mi ombligo. Y desde ahí la voy a ver. ¿Listos?
Al mismo tiempo que veo mi bolita, me van a mirar a mí. Si yo les muestro en la pantalla la raqueta, sigan, 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 no la paren. Si yo les muestro en la pantalla, no la cojan porque estamos en coordinación. Si yo les muestro en la pantalla la raqueta negra, van a dar un golpe y la controlan. Un golpe y la controlan es esto. Y la bajo de nuevo. Y la controlo, la duermo, ¿sí? Si yo les muestro la parte roja, van a seguir golpeando, rebotando. ¿Listos? En el caso de Sebastián, lo que vas a hacer es lanzarla siempre hacia adelante, hacia arriba y dormirla. ¿Listo? Nada más. ¿Listo, Sebastián? Un like, pero no sé... Ay. Ah, bueno, esos son los distractores que les voy a poner. ¿Listos? Empezamos. Roberto, ¿no se siente? Ah, listo, muy bien. Acuérdense que estamos con estímulos visuales. Yo no he hecho nada todavía. Concentrados. Franci, mire aquí, Franci. Muy bien. Pues Sebastián, ¿listos? Esa no cuenta porque no hemos empezado. Ok. Raqueta negra, un peloteo hacia arriba y la duermo. ¿Listos? Roja, sigo peloteando hasta que yo les muestre, hasta que yo quite la raqueta de la pantalla. Los tengo, pero atentos. ¿Saben que el estímulo visual se cansa después de un tiempo? No, oh, pero no están cansados. Muy bien, va. Y la duermen. Los quiero ver cómo la duermen. Eso. Muy bien, Camila. Miren, yo me siento acá en los chismos, se oye. ¿Listos? Hasta que yo quite la raqueta de ahí. Ah, pero Sebastián es súper pilo, ahí le está haciendo bien. Hasta que yo quite la raqueta de ahí. Miren, miren, miren bien, miren bien. Duérmanla. La tienen que dormir. Eso, muy bien. Muy bien. Y duérmanla, 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 Roberto. Bien. Vamos, Juliana, inténtalo. No importa que te equivoques, no pasa nada. Duérmala, duérmala, Ospina. ¡Ay, Alejandro! Bien. Listo, vamos a cambiar el estímulo por un estímulo visual, auditivo, perdón. Entonces estamos rebotando todos. Cortica, no pasa nada, esperen porque creo que ahí no me ven. Ahí, listo. Entonces, estamos rebotando. Piernas abiertas y voy a empezar con cortica. Uno, abajo y arriba. Uno, abajo y arriba. Si yo les digo dos, se quedan ahí. Uno, dos y suben. Uno, abajo y arriba. Dos, un, dos y arriba. ¿Listos? Los veo. Vamos a ver si coordinan. Estímulo auditivo. Rebotan todo el tiempo. Los veo. Piernas abiertas a lo ancho, mucho más ancho de los hombros. Y uno. Y arriba. Bien. Controlen, controlen. Bien, Juliana. Dos. Abajo dos tiempos y arriba. Eso es, muy bien. Uno. Uy, este Alejandro es muy coordinado. Miren todo eso, está hablando por celular. Uno, Alejandro. No. Uno. Vamos, sin pensarlo, sin pensarlo. Uno. Abajo, sin pensarlo. Eso, arriba. Muy bien. Contrólenlo. Listo, vamos a hacerlo más fácil todavía para que tengan mejor percepción del estímulo. Van a mantenerla en equilibrio. ¿Listo? Entonces, si la mantengo en equilibrio, se vería algo así.
Uno. Dos. Un, dos, arriba. Uno. Dos. Un, dos, arriba. ¿Listos? Va, lo voy a hacer más rápido. Voy a hacerlo más rápido y voy a botar varios estímulos al mismo tiempo. Va. Uno. Dormidita la bolita en la raqueta, Juliana. Dormidita la bolita en la raqueta, mira. Eso, eso. Va. Uno. 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 Abajo, sin pensarlo. Uno. Vamos, Sebastián. Uno. Uno. Tres. Juliana, es uno y dos, acuérdense. Dos. Un, dos y arriba. Eso es. Dos. Un, dos y arriba. Todavía no lo rebotemos, Franci, tranquila. Ya, ya vamos. Uno. 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 Listo. Ahora solamente vamos a bajar y a subir rebotando la bolita. Tenemos que hacerlo. Va. Rebotamos todo el tiempo, así se bajita. Y vamos a hacerlo seguido. Y uno, 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 uno. Los veo. Uno. Eso. Uno. 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 Ah, no, ya la tienen. Uno. Listo. Ahora vamos a hacer equilibrio. Ojo, más difícil todavía. Ojo a este. Estoy en una sola pierna. Rodilla al pecho. Y con la izquierda voy a mantenerla en equilibrio. ¿Listo? Me voy a quedar ahí. Este no tiene ningún estímulo visual ni auditivo. El único es que desarrolla la coordinación visomanual con la ubicación del cuerpo, la sinestesia. ¿Listos? Va. Los veo. Para que hagan una pausa mental. Dime, Sebastián. ¿Te vas? ¿Qué? Hágase. ¡Ja! ¡Ay! Listo. Pierna derecha arriba, mano izquierda. Voy a empezar a contar. Eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Todavía no, Franci. Suba la pierna. Doce. Duérmala, Franci, duérmala. Doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Empiécenla a rebotar. Rebótenla con la misma pierna arriba, en equilibrio. Eso. Ajusten todos sus estabilizadores del cuerpo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bajen esa raqueta, no la suban tanto. Listo, cambiamos de pierna. Pierna izquierda adelante, raqueta en la derecha. 20 segundos en equilibrio total. Control de quitar la raqueta. Y arrancamos. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, 17, 18, 19, 20. Empezamos a rebotar. Pero con la pierna arriba, Ciro. Con la pierna arriba. Más arriba la pierna, Franci. Eso es, muy bien. Listo. Ese está superado. Vamos ahora por el revés. Ojo, por el revés es lo siguiente. Vamos a hacerlo un poquito más difícil porque, pues, con el drive es más fácil. Ojo con el revés. Vamos a estar en posición sumo. Piernas bien abiertas, puntas de pies hacia afuera. Voy a rotar el revés, pero lo voy a lanzar de un lado hacia el otro. Ojo, estoy acá, la lanzo acá. Allá, la cojo acá. Acá, la lanzo acá. Y a medida que voy lanzando la bola de un lado al otro, desplazo el peso hacia ese lado. Aquí, aquí. Acá,
y controlo. Acá. Y controlo. Y controlo. Si ustedes están pendientes de la bola, las piernas no van a doler. Esa es la idea. Esa es la estrategia del día de hoy. ¿Listos? Posición sumo. Y arranquemos de una con el peloteo. Desplazo el peso hacia la derecha y mando la bolita a la derecha. Desplazo hacia la izquierda, envío la bolita hacia la izquierda. Desplacen el peso, los veo. Bien, María Camila. Desplaza el peso, Alejandro. Pero yo no veo que se desplace su cuerpo. ¡Ay! Y contra la pared, ¡qué belleza! Vamos, Roberto. Bien, Roberto. Dale, Franci. Desplaza la otra pierna. Vamos, vamos. Mantengan las piernas bien abiertas, puntas de pie hacia afuera, para que la posición de sumo se dé adecuadamente. Vamos, Sebastián. Ay, perdón. Perdón, perdón. Perdón, Sebastián, qué pena. Vamos, Juliana. Vamos. Trin. Al otro lado. Por el revés, Juliana. Por el revés. Por el revés es por el lado donde está el dedito índice. ¿Listo? O sea, colocas la raqueta así con el dorso de la mano. Por arriba. Déjame ver. Gira la raqueta, Juliana. Gira la raqueta. Ahí. Ahí, en esa posición, y le pegas por este lado. Mira, por este lado, por el de arriba. Así, mira. Mira, mira, eso. Por ese lado le pegas. ¿Listo? Va. A ver. Listo, muy bien. Ojo a este. El ejercicio, este me lo enseñó Ciro. La verdad, nunca lo pude hacer bien. Es de bastante coordinación. Entonces, pues vamos a ver si ustedes lo pueden hacer. Es algo así. Siempre me retó si iba a hacer lo mismo y siempre fui muy amotra en ese sentido. Entonces, estoy por el... No, hagámoslo por el drive. Estoy por el drive. Paso la mano. Paso la mano. Devuelvo la mano. ¿Listos? Otra vez. Seguido, seguido. No, seguido. Hay que hacerlo despacio, va. No seamos tan. Va. ¡Ay, lo logré! ¿Listos? Los veo. A ver. Pero trátenlo de probar. Es coordinación viso manual. Y pasen la mano. Eso. Bien, 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 Alejandro. Nada, Cecilio es muy duro en eso. ¡Ay, Roberto, también! O sea, me siento mal. Inténtalo, Sebastián, inténtalo. Con el dorso del celular también funciona. Vean. ¡Ay, me la llevé! Yo quiero ver a Henry haciendo ese movimiento con el celular. Que mi pelota casi no rebota, eso es trampa. No, es muy difícil, en serio. Uy, Alejandro, súper bien. A ver, Franci. ¡Ay, no, Franci! A mí también me da ese afán. A ver, Juliana. Despacio, control el movimiento. Nasty, eres muy teso para eso. Véalo todo. Súper fácil. ¡Ay, Roberto, también! Listo, ahora cambien de mano. Cruzada, cruzada. Lo quiero ver. Los quiero ver con la izquierda rebotando. Y pasa en la derecha. No seamos tan pendejos. No, no coordino. No, es que o paso la mano o dejo de rebotar. No. A ver, los veo con la izquierda. ¿Qué estás haciendo, Sebastián? Estoy adaptando una raqueta para hacer el ejercicio. Ok. Muy bien, Alejandro. Uy, no, ustedes son muy coordinados. Muy bien. Camila, súper bien. Y Juliana, a ver.
Es que a esa no sé por qué. A esa va mejor con la derecha. Dime, María Camila. Que no sé por qué puedo mejor con la derecha. Se nota que lo haces mejor, la verdad. A ver, Franci. Franci, tú eres de las mías. En la que se afana por pasar el brazo como si uno no pudiera o no controlar nada. ¿Listos? Bueno, soltamos raqueta. Nos quedamos solamente con la bolita. Vamos volviendo a la parte de vuelta a la calma. ¡Ojo! Hay otro ejercicio que me retaron y sé que en este Franci nos va a ir súper bien. Entonces, soltamos la bolita y la cogemos bajando. Ay, ahora se me olvidó. Prendan pico. Porque hasta que la maestra no lo logre, ustedes no lo van a entender. Vean toda la vuelta a la bolita y la cogen bajando. Pero qué talento, profe. Otra vez. Ahí. ¿Listo? Y la cambian. Y la cambian. Y la cambian. Y la cambian. Toda la vuelta a la bola, toda la vuelta y la agarran. ¿Listo? Los veo. Ah, bien, Franci. A ver, y la cambian de mano, acuérdense. Bien, Sebastián, cámbiala. Dale toda la vuelta. Listo, ahora con la izquierda. Bien, Sebastián, toda esa vuelta que le da. Dale toda la vuelta. Con la izquierda, toda la vuelta, Alejandro. Porque con la izquierda estás haciendo medio giro nomás. Eso, bien. A ver, Roberto. Ya te miro, Ciro. Bien. 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 Bien, Ciro. Bien, Roberto. ¡Uy! ¿Pero por qué hacen todo eso, maroma de brazos? ¡Háganlo contigo! ¡Los veo! Pero bien, bien, bien. Otra vez. Va Camila, va María Camila. Espera que se te... Listo, dale otra vez. Listo, muy bien. ¿Alguno de ustedes está en piso de alfombra? ¿No? ¿Todos tienen piso o piso de madera? O sea, ¿el piso rebota? Yo, el mío es de madera, pero rota. Listo. Entonces, último ejercicio de coordinación bisopedal. Ojo. Una y una. Una y una. Inténtenlo hasta que cada uno pueda hacer 30 repeticiones. Yo se las voy a, miren, las voy a hacer aquí ya mismo. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, 29, 30. Los veo. Los veo. Ay, Sebastián. ¿Cómo poner marranito? A ver. Vamos, Ciro. Mueva esas piernas, Ciro. Como si no tuviera nada en esas piernas, mijito. Profe, mi pelota casi no rebota. No, nada, ¿graves? Listo, entonces contrólela de un lado al otro. A ver. No rebota. Se la tira, póngale cuidado. Va a controlarla así. La pisas muy suavecito y la vas a pasar de un lado al otro. Eso también hace... Ah, no, esta sí la puedo pisar duro porque no se va a romper. De lado a lado. ¿Esa es de goma? Sí, señora. Entonces sí la puedes pisar. La idea es que no la pises tan duro para que puedas rotar la bola. Que se haya,
que se haga el control de rotaciones. ¿Listos? ¿Listo? Los veo. Bien, Ciro, bien, Ciro. Miren, Ciro sufre de una discapacidad en sus piernas y lo está logrando. Muy bien, Ciro. Vamos. Muy bien, muy bien. Hágale pues, Ciro. Vamos, Juliana. Señora. Vamos, te veo. Te veo haciéndolo. Es que en mi piso como que se va para el otro lado. Entonces hace el movimiento de control de un lado al otro, de un lado al otro. Esos son controles con lateralidades. Bueno. ¿Cómo vas, Alejandro? ¿Cuántas lleva? No lo escucho, Alejandro. Ahí voy dándole. Ese Sebastián, ¿cómo lo hace rápido? No, mejor dicho, los ejercicios de hoy estuvieron muy básicos para ustedes. Ya, es que yo juego fútbol, profe, entonces el control con los pies es diferente. Ah, bueno, pero si ven que debemos tener toda una integralidad. ¿Cómo vas, Franci? ¿Ya lo lograste? Ya acabé. Bien, dale. Más o menos. ¿Cuántas hiciste? Hice como 10. Ahí se quedaron todos quietos. Ah, no, ya. ¿Cuántas lograste hacer, Franci? Diez, Jenny. ¡Ay, pues mi chica! Lo que más puedan, lo que más puedan. Último ejercicio, última oportunidad. Bien, Ciro, bien, muy bien. ¿Cómo vas, Roberto? Creo que... ¿Cuántas de hacer? Ahí se ve. Grabes así con... Eso, hágale. Hágale pues. Wait. Wait. Ok, tranquilo. Ah, ya, muy capo. Van 13, bien, bien. Listo, muchachos. Ojo. Observen aquí, dejen las bolitas encima de la mesa, bueno, en donde la puedan colocar, la raqueta. Y, ojo, vamos a empezar a estirar, vamos a empezar a volver a la calma. Entonces, ¿qué fue lo que más trabajamos el día de hoy? Esperen que esto sea como raro. Ya. Ya. ¿Qué fue lo que más trabajamos el día de hoy? Las piernas en cuestión de fuerza, ¿cierto? O bueno, de resistencia. Entonces vamos a empezar a estirar por eso. Vamos a tener las piernas abiertas a lo ancho de los hombros y sin hacer hiperextensión ni flexionar completamente, sino en posición natural. Llevo el glúteo hacia atrás y voy a deslizar mis manos por las perniles, muslos y perniles, y hasta que mi espalda quede recta y me mantengo ahí. ¿Qué debo sentir? Estiramiento en el isquiotibial hasta el gemelo y el glúteo y la espalda. ¿Listos? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, espalda recta, 12, voy a mirarlos, 13, 14, 15, 16, 17, 18, saca el pecho, Sebastián. 19, saca pecho y saca glúteo. Saca pecho y glúteo. 18, eso, sí señor, sí es así, eso. Más y baja más. 18, 19, quieticos, Alejandro, quietico. No me haga intentos, ahí quietico nomás, ahí nomás. ¿Listo? Mantengámoslo ahí. 10 más. 9, 8, lo veo, Alejandro. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y arriba. Ahora voy a abrir un poquito más las piernas y voy a intentar tocar el piso. ¿Listos? Ahí sí, lo que más puedan bajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y subimos despacio. Vamos a coger el peine. Ojo a esta posición, muchachos. No, porque no me veo. Ojo a esta posición. Me voy a apoyar de la pared. Voy a coger el empeine. Lo voy a llevar bien el glúteo. La pierna que está estirada la doblamos un poquito. La pierna que está doblada con el pie en el glúteo, van a pegarle a la otra pierna. Espalda recta, sacan pecho, todo derechito. Y van a intentar adelantar la pelvis. Adelantar la pelvis para que se sienta el estiramiento del cuádriceps hasta la cadera. ¿Listos? Va. Uno, dos, tres. Hagan fuerza de pelvis, miren. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. Pelvis, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiún, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, 27, 28, 29, 30, cambiamos de pierna. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y soltamos suavecito. Ojo a este. Vamos a tener pierna izquierda adelante, la derecha atrás. La derecha, el talón no se va a despegar del piso. Vamos a estirar ese gemelo. Y voy a ir con las manos a... al lado, una al lado de la otra, de la pierna que está adelante. Y la de atrás nunca se despega el talón del piso. ¿Listo? Para que sientan toda la parte del isquiotibial y del gemelo. Va. Abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, cambiamos de pierna. ¿Listo? Acuérdense que el talón de atrás no se levanta del piso. Abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Subimos despacio. Vamos con los brazos a estirarlos un poquitín. Aquí. Ahí me ven, sí. Brazo derecho por detrás de la izquierda. Detrás de la cabeza, la izquierda lo empuja. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Cambiamos de brazo. Brazo izquierdo por detrás de la cabeza, el derecho lo empuja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Uno por el ladito y estiro el lado. Brazo por encima de la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cruzo en el brazo por encima de la cabeza. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambiamos de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. En el anterior me fui en 30, en 20 nomás. O conté 30, ¿no? Conté 30. Sí, ¿cierto? Listo, muchachos. Retroalimentación de la clase del día de hoy. Activemos los micrófonos. Retroalimentación número uno. Es que, primero, muchísimas